cuánto quisiera que me escuchara para poder contarles algunas cosas, compartir, pero sé que no es así. Masacre de ellos, el entierro, esta es la señora con las niñas, el cabo de las niñas. ¿Eso qué fecha es? La del entierro. La del entierro fue, eso fue un 15 de agosto del 89. Uno y dos añitos. No, aquí estaba como de 8, de, no alcanzaba a tener añitos, estaba comenzando a caminar como 10 meses. Y esta ahí tenía pues añito y 9 meses como quiera. Hay una foto cuando él tenía más o menos unos 18 años con una amiga que él tenía. Conocemos de la historia de Joel lo que los compañeros de la NUG han podido compartir con nosotros, que era un dirigente campesino muy joven de la Asociación Intendencial de Usuarios Campesinos ADUC aquí en Fortún. Fue uno de los primeros compañeros que empezó la lucha de la defensa de los derechos humanos desde el sector campesino y que fue asesinado por el ejército junto a otros cuatro compañeros campesinos de la vereda San José Obrero en el municipio de Fortún el 15 de agosto de 1989. Joelito venía para la casa a ayudarle al papá a recoger un maíz y miró la huella de las botas del ejército. Entonces llegó y le dijo a la mamá, dijo, yo me voy para la casa porque el ejército está por ahí, están las huellas. Ahorita se asusta Blanca, me voy para allá. El que llega le echa la mano y se lo lleva con el otro muchacho. Sin palabras, sin nada, sin... echaron por delante. Y de una vez fue torturándolos. ¿Qué fue lo que me hicieron con ellos? Ellos casi caí, los mataron, fue torturado, no hacía plomo. Eran enterrados unos chuzos por los testículos de para arriba, chuzados así. Y los golpearon muy feo, en unas varitas que eran así, pusieron una atravesada y los colgaban de ahí. Ya. Ahí los mataron. Entonces, pues ninguno nos atrevíamos a medirnos a frentarle al ejército, porque supuestamente eran ellos los que mandaban y si fuera o no fuera, a todo el mundo le decían usted es guerrillero y si reclamaba o molestaba lo echaban también o lo mataban. En ese contexto ocurre la masacre en San José Obrero donde es asesinado Joel Sierra. Un municipio bastante estigmatizado con presencia de las organizaciones guerrilleras y en el que se presenta un operativo militar contra insurgente, pero el ejército al no tener resultados contra los miembros de la guerrilla, pues retiene a estos cinco campesinos, los tortura, los asesina y los presenta como guerrilleros muertos en combate. Ellos en la necropsia que les hizo el médico allí en Fortul estaban sin ropa interior, estaban solo con los pantalones porque ellos los tiraron la ropa, les pusieron camuflado del ejército, les tomaron algunas fotos y volvieron, les pusieron la ropa natural que cada quien tenía y los mataron todos con esa ropa. Es lo que el mundo imperial ha denominado lo del quitarle el agua al pez. Él se plantea que precisamente las organizaciones rebeldes se hacen fuertes por la incidencia que puedan o no tener dentro de las masas, no dentro de la población. Y eso claro que lleva también
a esa estigmatización de la población, ¿no? Es decir, la población es vista como colaboradora, como auspiciadora de las organizaciones rebeldes, ¿no? Este hecho concreto genera toda una conmoción y un rechazo de la comunidad del departamento, principalmente del municipio de Fortún, que pues genera la movilización y genera también la necesidad de crear un instrumento de derechos humanos que les permitiera asesorar a las víctimas, acompañarlas, representarlas legalmente, y es así como en el Foro de Derechos Humanos de 1996 se toma la decisión desde el campesinado de crear un instrumento de derechos humanos, y es como nace en ese entonces pues el Comité Regional de Derechos Humanos Joel Sierra, en honor a la memoria de este dirigente social y defensor de derechos humanos de acá del municipio de Fortún. Si la muerte de él fue motivo por la cual hoy otros tengan derechos, pues bueno, sería ese tal vez el plan de Dios, y uno en el momento no lo entendía. Últimamente se ha querido solamente presentar como que el único problema de Colombia es el conflicto armado entre el Estado y las organizaciones guerrilleras, pero se deja de un lado toda la arremetida que las comunidades urbanas y rurales hemos tenido que afrontar por parte directamente del Estado colombiano. Entonces, si vamos a hablar de paz, la paz tiene que revisar cuáles han sido las responsabilidades en la garantía de derechos fundamentales de todas y todos los colombianos, y ese es el objetivo de esta caravana: hacer memoria y conseguir que el logro de la paz tiene que pasar por la verdad, por la justicia y por la reparación integral, y sobre todo porque haya una garantía de no repetición de estos crímenes. Aquí se ha venido implementando cuanta estrategia el gobierno tiene para tapar sus fallas, sus faltas en contra de la población civil, como fue el hecho tan atroz que sucedió aquí en Santo Domingo con la masacre de estas familias. Agradecemos ese trabajo tan grande de sistematizar, de organizar lo que ha significado la memoria para Santo Domingo. Gracias al Joel Sierra y a las organizaciones sociales por esa importante presentación, y en homenaje a todas las víctimas que están precisamente talladas aquí en este monumento que han construido precisamente las organizaciones a falta del monumento y del reconocimiento que hace falta por parte del Estado. Bueno, en Santo Domingo, el 13 de diciembre de 1998, fue el bombardeo a la población pues civil de aquí, este caserío, que se fue por parte de la Fuerza Aérea Colombiana, donde bombardearon, primero dispararon indiscriminadamente contra la comunidad, y la gente buscando la forma para refugiarse salieron a la vía. Los niños, las mujeres salieron a protegerse en a que el avión los viera, que eran población civil, y hacían señas para que no les fueran a disparar. Por eso murieron los niños, la mayoría de niños, porque las mamitas salieron con sus niños supuestamente para protegerlos de disparos, y resulta que el avión, en lugar de respetarles, viendo que eran civiles y que le hacían señas con banderas blancas, les disparó una bomba clúster de esas bombas grandes. Fuera de eso, también siguieron disparando contra los que quedaban vivos y que corrían. Por eso hubieron los muertos que hubieron. Thank you.
terrenos eran de colonización. Inicialmente lo habitaban indígenas, comunidades indígenas sicuani, pero por el proceso de violencia que se vivió en los años 50 del siglo pasado, se inició un proceso de colonización en esta región del país. Muchos de los campesinos desplazados por la violencia fueron ubicados en esta región del Sarare, en el departamento de Arauca. Y posteriormente esos campesinos también fueron desplazados a su vez para poder constituir este campo petrolero que abarca gran parte del municipio de Arauquita y una parte del municipio de Arauca. Esto está ubicado en el corazón de Caño Limón. A este territorio le dicen Caño Limón. Esto está protegido en un marco por la Compañía Occidental y Ecopetrol, donde el Estado desplazó a la gente y sacó una resolución donde le daban esto como reserva forestal a las compañías petroleras para seguridad de ellas mismas. Particularmente en cuatro veredas ubicadas dentro del campo petrolero, el INCORA realizó una negociación con los campesinos que vivían allí, les compró le prometió una reubicación y la compañía Oxy les compró las mejoras que tenían en esas tierras para que la gente se fuera de ahí, poder constituir o ampliar el campo petrolero y con la promesa pues de la reubicación. Supuestamente se iba a dar en 30 días. Esa reubicación nunca se dio y la gente lo que hizo fue 20 años después volver a ejercer la posesión del territorio, retomar sus tierras, y es lo que pues actualmente el proceso que se ha venido dando de lucha por recuperación del territorio. Hay aproximadamente 150 familias que vienen adelantando ese proceso, que pues con todas las vicisitudes posibles se han mantenido ya durante 3 años en este territorio, tratando pues de que les sean restituidos todos sus derechos, la titulación de las tierras, la construcción de infraestructura eléctrica, de acueducto, alcantarillado, porque son 4 veredas que prácticamente desaparecieron en beneficio del campo petrolero. Yo nací aquí. ¿Usted nació acá? Yo nací aquí, aquí en esta vereda nací. A los 4 años me sacaron y después de 20 años volví otra vez a pelear. Entonces, al escuchar que mi papá me ha dicho que estaba nuevamente en esas tierras, pues se me metió la curiosidad de venir a mirar. Venía solamente a mirar dónde había nacido, porque no venía más nada. Yo llegué a esta tierra el 16 de marzo del 2014. Llegué aquí al vivero. Me encuentro con el temor de que el día siguiente todo el mundo decía: viene la policía y ahora nos van a yo no sé qué, y dele para aquí, dele para allá, y la gente se escondía y ni unos les daba temor, otros salían y se iban y se escondían. Y precisamente llegó la policía ese día. Llegó a tumbar los ranchos que tenía las comunidades y a botar la comida. La gente se arrumaba cada quien con su bolsito y se sentaban en un tronco a mirar que la policía y la compañía les destrozaban los cauchos y se los dañaban. Esa noche tocaba dormir pues en la pata de un palo, con el abrigo del otro y una cobija por encima, con una cantidad de zancudos, hasta que al día siguiente o al otro día o a los 2 días o 3 días volvían a tener otro caucho. Ya no se presentaba la situación, que ya se habían sembrado unas maticas y llegaba la policía y la compañía y las arrancaban y veneno goleado. Y nosotros teníamos que cargar un colino de esos a 2-3 horas.
Habían letreros por todas partes, cuidado, prohibido el acceso a población civil, a civiles. Teníamos que andar en nuestro territorio colombiano y en nuestras tierras, teniendo los papeles de las tierras en los bolsillos, el pago de los catastros, y teníamos que andar como delincuentes en estas tierras. Que viene un policía, que viene un celador de la compañía, corra, escondenos. Hasta que dijimos, ya no va a ser así. Ya no va a ser así. Nos vamos a mostrar y les vamos a decir que aquí estamos. Y que de aquí no nos vamos a ir. Y que si nos quieren sacar, les va a costar. Y empieza la lucha. Ya cuando llegaba el señor policía, cuando llegaba el señor soldado, cuando llegaba el señor de la SIJÍN, cuando llegaba el señor de la seguridad del complejo a rompernos los cauchos, cada campesino pelaba por su rula y se hacía rastrear. Usted me tumba el caucho, yo le zampo un machetazo. Usted me bota la comida, le tumbo la cabeza y un rulazo. Ay, que cómo va a ser eso, que yo no sé qué, yo no sé qué más. Empezamos también a indagar y a saber que así como tenemos deberes, también tenemos derechos. Y que a la policía y que al ejército y que a todas estas personas no le habían dado esas armas para que atentaran contra la población civil, sino para que nos defendieran a nosotros. Y le hacíamos entender de que no estábamos haciendo nada malo, que solamente estábamos cultivando comida para encoger, para llevar a las ciudades, para que la gente comiera y para que hubiera un desarrollo en el campo. Desde la Fundación de Derechos Humanos lo que nosotros hemos hecho es acompañar jurídicamente ese proceso de resistencia, pero pues la conclusión a la que nos lleva toda esta situación es que, si bien es importante esgrimir los argumentos jurídicos que los hay, ¿sí? Hay normas que protegen los derechos de los campesinos y que impiden los desalojos que quiere iniciar la compañía. También es cierto que si nos limitamos solamente a lo jurídico, la pelea ya se hubiera perdido hace rato, porque los funcionarios que aplican la ley, pues la aplican en beneficio de los intereses de la petrolera. Entonces, lo que se ha hecho es acompañar esa lucha que en el terreno la gente ha dado por no dejarse sacar nuevamente de acá, con las herramientas jurídicas que están pues al alcance de los ciudadanos, en las leyes, en la constitución, etc. El conflicto social, político y armado que históricamente ha desangrado esta región tiene un origen eminentemente político y unas causas estructurales. Entonces, si no se avanza a la solución de esas causas estructurales, ¿cierto?, y si no se toca ese origen político del conflicto, difícilmente se va a poder avanzar. Y entonces nosotros lo que hemos respondido es, nosotros acá en Arauca lo que hemos hecho es construir paz, es dar ejemplo de paz. Lo que la gente concibe aquí como paz es precisamente la posibilidad de tener condiciones que permitan una vida digna, ¿no? En ese sentido, la pelea que los campesinos aquí están dando por mantenerse en el territorio, obviamente que conduce a eso, ¿no? Conduce a la construcción de la paz en la medida en la que exigen pues la garantía de esas condiciones fundamentales, ¿no? Incluso algo tan sencillo como la tranquilidad, es decir, que la fuerza pública, si bien el Estado no está cumpliendo sus obligaciones en materia de salud y educación con estas personas que están aquí en el territorio, pues por lo menos que no les que no mande la fuerza pública para que los agreda o los ataque. Desde esa cuestión tan básica como que los dejen vivir en paz ahí en su comunidad, están exigiendo las personas, y desde ahí están construyendo pues el concepto de la vida digna que es la que ellos creen que pues que es lo que hay que construir, ¿no? Alirio, Jorge y Lionel.
aquí el aquí es donde alguien de por ejemplo están los en el modo de que los asesinaron a ellos, donde el ejército le está apuntando a ellos, y aquí quedó uno, el otro, aquí está el otro, y aquí están los del ejército. Se vio la necesidad de desarrollar todo un proceso de recuperación de la memoria histórica, ¿sí? De mirar los diferentes hechos que han ocurrido a lo largo de la historia del departamento, documentar esos casos y generar los espacios simbólicos que permitan mantener viva no solamente el recuerdo de las víctimas, sino también sus ideales, sus proyectos, dignificar a esas personas y dignificar a las organizaciones a las cuales han pertenecido. Entonces ahí mismo se sembraron unas palmitas para que quedara significando donde los habían asesinado a ellos. Y la palma significa la palma de Jorge Prieto, el compañero Jorge Luis Martínez, que era mi esposo, y Jorge Noche. A ellos los asesinaron, los mataron así, los trajeron de allá adentro, los amarraron con las manitas atrás, así como están ahí en el monumento está, y los acostaron boca abajo, otros arrodillados, y los mataron. Él está defendiendo los derechos del pueblo, como líder campesino. ¿Sí? Entonces todo eso lo pone a uno como a pensar. La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra como instrumento está inmerso en ese tejido social, es decir, hace parte del tejido social, ¿no? Entonces nosotros hemos acompañado todas estas luchas, todas las movilizaciones, los paros, las tomas pacíficas, los cabildos, los foros, los seminarios, hemos participado allí, pero también hacemos trabajo de formación, ¿no? con la gente para que entienda cómo ese enfoque que nosotros hemos venido planteando de los derechos humanos. Y también en esa materia, por ejemplo, cuando se va a realizar una jornada, entonces nosotros trabajamos con los compañeros y compañeras sobre cómo debe ser la actuación en el marco de esa jornada para minimizar un poquito el impacto que pueda tener la estrategia criminal de agresión para reprimir todo este tipo de jornadas. Cualquier vulneración de derechos humanos que ocurra aquí en el municipio de Arauquita y que podamos denunciar, nuestra primera alternativa o nuestro primer instrumento de derechos humanos es, ha sido y será siendo el Joel Sierra. Que a pesar de toda la represión que ha habido desde finales de los 70, cuando se da este proceso de exploración y explotación petrolera, pues la gente decidió quedarse acá en una de nuestras consignas históricas, que es la de permanencia en el territorio, ¿no? Y decimos permanencia en este territorio por eso, porque el llano convoca, porque la biodiversidad que está acá convoca a seguir construyendo y a seguir creciendo. Aquí hay agua para la vida, aquí hay territorio para la vida, y entonces es eso, ¿no? Es el amor por el territorio, pero que se expresa también en esa relación que mantenemos con la naturaleza, diferente a la que se hace desde otras latitudes. Por eso en el plan de vida se habla de más que la multiculturalidad, de la hibridación cultural. Los indígenas nos ayudan a construir el propósito del plan de vida y dicen que aquí más que hibridación cultural debe haber interculturalidad. Y en ese sentido, pues eso tratamos de hacernos, a pesar de que cada comunidad genera su cultura, sus propias formas de interactuar como ámbito cultural, pero las capacidades que estamos aprendiendo es aprender de cada una de las culturas y coexistir en medio de ellas.
Si seguimos deteriorando el ambiente, si seguimos agrediendo a la naturaleza, si seguimos teniendo ese tipo de relación depredadora, pensando solo en la acumulación o ultranza de capital, pues dentro de poco ya no va a ser posible la existencia de la vida sobre este planeta. Entonces, la apuesta que tiene el Plan Alternativo de Equilibrio Regional es eso, mano, es que la vida sea en esas relaciones de equilibrio dinámico entre los seres humanos y de los seres humanos con la naturaleza, es decir, unas relaciones para la vida, por la vida y entendiendo la vida como ese todo, ¿no? Y entendiéndonos nosotros como parte de la naturaleza, no por encima ni como el dominador de la naturaleza, ¿no? Sino como parte de esa naturaleza que debemos cuidar. Eso creo que es el mensaje que manda nuestro plan de vida en su enfoque filosófico. En el plan de vida habla de algo que llama paradigma. Y el paradigma o el chip que nos mete, dice el Estado que nosotros nos pusieron un chip, pero ellos nos ponen un chip cotidianamente, que es el chip del éxito, del poder y el éxito. Y andamos buscando por ahí en la vida éxito por doquier. Y ese éxito nos lo regulan a través de la fuerza y la razón. Y el plan de vida dice, vamos a construir un paradigma de vida. Entonces dijimos, vamos a crear, necesitamos el poder para qué, paradigma de la felicidad. ¿Y qué queremos con cómo puede ser la gente feliz? Pues que la gente participe directamente en la solución de sus propios problemas y que a la vez de que está participando, el pueblo que concurre esté siendo creativo y que sus propuestas creativas vayan transformando el territorio. Y así pues queremos transformar nuestro territorio inicialmente y después el mundo si es necesario, ¿no? Eso es. Ese es nuestro paradigma.